grado cuarto y quinto de primaria del Colegio Ateneo Moderno. Les habla su profesor Wilmer Manjarres. Les voy a hacer un pequeño video del difuminado, así que nos vamos a divertir. Ya cada quien sabe cuáles son las páginas que les corresponde. Vamos a trabajar manos a la obra. Bueno, mis chicos, aquí están materiales: borrador, lápiz. Aquí tengo una caja de colores. ¿Por qué tengo una caja de colores? Porque de pronto se me antoje hacer una de las frutas con un color. O cojo el color negro, que me gusta mucho el color negro, y entonces este color negro dibuja diferente a este. ¿Listo? Bien. Empecemos con los niños del grado cuarto. Nos vamos a la página 57. Aquí está la actividad, nos está mostrando cada uno de estos ejercicios. Si se dan cuenta que empieza horizontal, vertical, inclinado hacia la derecha, inclinado hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta pirámide y yo veo que la pirámide, ¿con qué la hicieron? Con puro puntico, puro puntico, puro puntico, puro puntico, puro puntico. Pero resulta que cuando quiere hacerle la sombra, el puntico lo va a poner mucho más pegadito y se va a ver mucho más cerrado. Pero esta técnica de los punticos no me la vayan a hacer porque es muy demorada, muy demorada. ¿Qué quiero que hagan? Vamos, empecemos con la inclinación hacia 45 grados. Miren, con el dedito voy llevando el lápiz y no lo dejo salir de acá. Yo sé que de pronto no se alcanza a ver porque la toma que está haciendo está muy lejos. No, yo le voy haciendo más presión al lápiz y ya ustedes lo van alcanzando a ver. Entonces, mire esto más claro y voy a terminar aquí con esto oscuro. Mire, vean. Presiono un poco más y mire. Lo mismo hago del lado contrario, vean. Me vengo del lado contrario y mire. Ah, pero es que resulta que de pronto hay unos espacios que se ven en blanco, que esto, que lo otro. Mire qué hermoso es esto, vea. ¿Sabe cómo se llama esto? Dedito, mire, vea. Mire. Mire lo que estoy haciendo. Mire. Ya tapé todos los espacios que habían en blanco ahí. Anda, pero me salí. ¿Cuál es el problema? Yo no le veo problema a eso. ¿Cómo hacemos? Cogemos una hoja de blog, una hojita del cuaderno. De pronto ni siquiera tenemos necesidad de... Vea, la pongo aquí en toda la línea. Miren este truquito. La pongo aquí en toda la línea. Borro. ¿Y qué logro hacer? Borré lo que estaba afuera. Aquí hago lo mismo de este lado. La coloco aquí en toda la línea. Borro. ¿Qué borré? Lo que está fuera del cuadro. Mire, acá hago lo mismo. En esta parte hago lo mismo. Coloco aquí en todo el borde. Borro. Al retirar, miren cómo me quedó de bonita. ¿Sí lo ven? Son truquitos que vamos a ir aprendiendo a medida que el profe le va explicando. Aquí tengo varias uvas. No importa que haya una uva más grande que otra. Eso no tiene nada que ver. Miren. Aquí ya le dibujé el que me está indicando aquí, vea. En la misma forma en que está el círculo, vea, muy fácil.
puedo coger un pedacito de algodón, puedo coger un pedacito de servilleta, puedo coger un pedacito de papel higiénico y acá ya hice esto. Aquí se me antoja hacer los bananitos de eso, vean. Mire, este me salió más grueso, un banano más grandecitos. Mire, aquí nos indica que viene la línea así, mire. Mire cómo viene primero, vea. Y aquí seguimos. Primero hago en un sentido y después hago en el otro sentido. Todo le hago lo mismo. Hago en un sentido y después hago en el otro sentido. Que es el ejercicio que me está mostrando este. Y mire cómo me queda la figura. Otra vez utilizo mi dedito. Acá arriba lo pongo más oscurito. Y vean. Facilito. Aquí puedo hacer el cubo. Yo escojo. Si esta parte está más oscura, esta parte está más clara, entonces yo empiezo. Vean. Todas las líneas que estoy trazando aquí son líneas claras. De este lado, líneas oscuras. Puedo poner el dedito aquí para tomarlo como... De ahí no me salgo. ¿Sí lo ven? Lo voy acercando más. Puedo afirmar un poquito más el lápiz y mire. Hago la misma situación, paso mi dedito y este está más claro y este está más oscuro. Y si es la parte de acá arriba, pues igual. Al pasarle el dedo, ya el dedo me ayuda a que la parte de allá atrás mire, cojo el borrador, paso la línea, quito lo que no necesito para que el profe lo vea bien bonito y mire, fácil, ¿cierto? Bien, página 57, este lo puedes hacer como tú gustes. Página 59. Aquí ya tienes el modelo, velo aquí donde está. Este es un cono y este es una esfera. Mira la forma en que lo hace. Sombra propia, sombra que es una sombra clara que es de luz propia y la sombra proyectada. Entonces la sombra proyectada yo arranco aquí así y le hago esto. ¿Ya? En la misma forma en que usted ve esto, así va el giro. Vea. Yo puedo hacerle un poquito de negro acá. Y mire, aquí le hago un poquito suave. Recuerden lo que les dije con el dedito. Miren. Miren. Igualito. Acá en la parte esta hago lo mismo. Aquí vienen son líneas rectas nada más. Aquí me voy aquí con líneas suaves. Acá se los hago un poquito más oscuro. Y todos esos espacios que ustedes ven blanco. Vean. La sombra. Acá sí me voy bien oscurísimo. Esto es un difuminado. Donde vamos a proyectar luz y sombra. Miren. La misma historia
Y aquí donde se me salió la curvita, para eso tengo el amigo borrador. Tengan cuidado de no limpiar con este dedo porque se les mancha. Tienen que usar otro. Listo. El cono, lo mismo. Vean. Empiezo con esto y voy subiendo. Un poquito aquí para lograr tapar la parte de abajo. Utilizo otra vez mi dedito y mire. Aquí me salí. Recuerden no usar este dedo, otro. Aquí, si usted se da cuenta, tiene una sombrita que así, ¿cierto? ¿Qué hago? Me vengo. En la misma forma circular que está acá, acá ya viene una parte como más recta. Ahora hago un poquito más tupidita, más aquí, como un centímetro más o menos, ahí al ojo. Vea. Ahora cuando esté más cerquita le hago más fuerte. Mire. Acá hago una sombra todavía mucho más fuerte. Por toda la línea voy borrando. Utilizo otra mano, no esta, porque después, amiguito de grado cuarto, esas son las dos actividades que me tenías que hacer. Aquí viene la otra: fruta, sandía, manzana, uva, banano. Ya sabes cómo es interacción en esto, pero resulta que aquí, ay, no sé, el profe le agrada mucho los colores. Entonces, mire. En la misma forma en que está esto, muy bien me puedo venir yo aquí. Si esto es redondo, tengo que hacerlo más o menos. Acá lo mismo. Recuerda que hay una parte que se ve un poquito amarilla. Yo le he hecho. No tengo inconveniente. Este no, porque ya este está negrito. O lo cojo, lo limpio. Y cojo una servilleta, cojo algo y vea. La hojita se me antoja. En otro verde diferente al que tengo acá, y le echo un poquito del verde claro y listo, difuminado con colores. La manzana la puedes hacer así, la uva la puedes hacer así, todos y cada uno de los elementos que usted ve aquí. Vea, yo hago esto y le dejo un espacio en blanco. Le dejo un espacio en blanco. Vean. Círculo, círculo, círculo. Y le dejo el centro en blanco. Vean. Círculo, círculo, círculo.
¿Qué significa el espacio en blanco que estoy haciéndole ahí? El brillo, la luz que le va a dar a esto. ¿Vio? Otra vez cojo el dedito y me voy. Miren la forma en que está la hojita. Es que dependiendo las líneas que yo me encuentre aquí, vean. Esta hoja le voy a dar otro verde. Vean. Es sencillo. Esto es sencillísimo. Vean. En la misma forma que yo tengo la línea guía, me voy con las otras. Vean. Acá en esta parte lo puedo afirmar. Y si te das cuenta, el color aquí aumenta. Eso es un degradado. Esta ya está lista para consumirla. Esta no está muy, muy, muy madura. Entonces, ¿qué hago? Yo le hago el amarillo, pero el amarillo lo hago muy opaco. Ustedes han visto cuando a veces vamos a comprar y de pronto la esquina está como... ¿Por qué? Porque todavía no está listo para el consumo. Este sí, pero este no. Diferentes, pero hermosos a la vez. Miren. Aquí puedo hacer un solo sentido, miren. ¿Se han dado cuenta que cuando va llegando aquí en la parte de abajo ya se ve un poquito más claro, pero para acá en el centro se ve más fuerte? Rica esas sandías, vea. La de este lado es un poco verde más oscura. Aquí donde tú ves esta línea, le voy a hacer mucho más oscuro. Y mira cómo se ve bonito. Voy a aprovechar este verde. En la misma dirección que te indica la hojita. Vean. Manzanita. Habrán partes donde se ve un poco más fuerte y otras no. ¿Listo? Grado cuarto, he terminado con el grado cuarto.